cuando yo tenía alrededor de 16 años, ajá, se me acercaron diciéndome que tenía el potencial y diciendo un montón de cosas, pero yo en ese momento no estaba preparada para, ajá, obviamente ser reina de belleza, y más que era bien joven, tenía 16 años, pero siempre lo llevé en mi mente y siempre lo tomé en consideración. Más adelante, ya como tenía 18, 19, empecé el modelaje, me llamaba mucho la atención, pero como quieras no me sentía preparada. Ajá. Tuve mi bachillerato en telecomunicaciones y proyección escénica, y una vez acabé, ya ahí yo me sentí como preparada para enfrentarme a todo esto, y pues ahora estoy aquí. Tengo que saber muchísimas cosas de Puerto Rico, tengo que conocer no solamente de Puerto Rico, sino que del mundo entero. Es un trabajo en el cual estoy aprendiendo muchísimo de las personas con quienes estoy, de mis maestros, de cómo yo tengo que expresarme frente de una cámara, cómo yo tengo que hablar. Son muchísimas cosas que tú quizás antes, como no sabías, no tomabas en consideración. A veces me cuesta muchísimo trabajo hacer algunas cosas o dejarme llevar por un itinerario, pero sí es bien entretenido porque, por ejemplo, el día de hoy la pasamos brutal. Termino el día un poquito cansada, pero satisfecha de todo el trabajo que nosotros hicimos y de las personas que me rodean, porque son un equipo de trabajo extraordinario. Y bien, a mi señor de Puerto Rico es la Vivi que todo el mundo conocía, pero un poquito mejorada. Yo estoy perfeccionando todas las cosas que estoy haciendo diariamente y yo creo que me siento como una mujer realizada. Wow. En Puerto Rico hay muchísimas cosas, obviamente buenas, muchísimas cosas que mejorar también. Me preocupan muchísimo los animales. Los animales que se encuentran en las calles, el maltrato hacia ellos. Siempre pensaba, cuando yo sea ya más grande, voy a tener una casa bien grande, una mansión, y voy a tener todos los animales de la calle, los voy a tener ahí dentro. Bueno, la política en Puerto Rico es un poquito complicada, pero yo lo que entiendo es que siempre y cuando se tomen las decisiones a favor del pueblo y a beneficio de nosotros mismos, ya no hay nada más que hablar. La actitud bien positiva ante todo, y si hay cosas negativas, pues como que echarlas un poquito a un lado. Quizás sí, si se necesitan reforzar algunas áreas en las cuales pues se pueda aportar de forma positiva, pues hacerlo, pero siempre y cuando se esté hablando de las cosas positivas de los puertorriqueños, como por ejemplo que somos bien alegres, que nos encanta bailar, nos encanta la música. Yo creo que eso es lo más que deberíamos enfatizar. Ya para mí representa, yo creo que lo máximo, por ello estoy aquí. Y siempre los llevo en mi mente, y todas las cosas que hago las hago pensando en todo lo que ellos me han enseñado desde pequeña, porque por ellos soy quien soy hoy día. Lo más extraño de mi familia, yo creo que son las cositas que mami me hace, el desayuno, la comida, cuando estoy y me siento enferma, mami siempre está ahí. Yo creo que con mi hermano, con mi mamá y con mi hermana, todos a veces nos reunimos en la sala y comenzamos a hablar de muchísimas cosas que pasan en el día, y lo que pasa en la semana y lo que hemos hecho, y ellos son bien graciosos y me hacen reír mucho. Yo creo que esos momentitos a veces los extraño. En un futuro muy lejano, sí. ¿No es algo que visualizas como, digamos, en...? No me visualizo como madre todavía, todavía, pero yo creo que sí, cuando, a medida que va pasando el tiempo y yo vea que estoy cumpliendo muchísimas de las metas de las cuales estoy programada para hacer, pues yo creo que podría tomarlo en consideración. ¿Qué? Pero todavía no tengo novio ni pareja. Para ponerme a pensar en eso. O sea que está soltero. Primero necesito una pareja, entonces. Sí, me gustaría ser host de un programa. ¿Ah, sí? ¿Un programa como cuál? Un programa de entretenimiento. La experiencia que yo he tenido hasta ahora es una experiencia bien buena, realmente lo he disfrutado un montón desde el primer día. He estado haciendo cosas completamente diferentes a lo que estaba acostumbrada a hacer anteriormente. Todo el tiempo son cámaras, son fotos, son actividades, son clases, es aprender cada vez más. Eso es lo que me gusta, aprender y conocer diferentes cosas. Yo creo que esto me ha ayudado también a reconocer todas esas cualidades que yo tengo, porque hay veces que tú te vas por ahí, sigues hablando con las personas y realmente no te preguntas quién tú eres, hacia dónde tú te diriges. Yo creo que esto me ha ayudado más a enfatizarme más en lo que yo soy. Pues Viviana es una mujer bien alegre, le encanta muchísimo la música, me gustan muchísimas cosas, que yo no sé si eso es un problema o es un beneficio. Me gusta mucho compartir con las personas, conocer de la gente de Puerto Rico como tal. Yo me siento bien orgullosa de representar a Puerto Rico, y eso es algo que yo quería hacer desde pequeña. Obviamente, por medio del certamen de belleza es de la manera más fácil que se me hizo, porque como ya tenía un background de modelaje, ya había modelado, había participado en algunas cosas, pues yo creo que esto es lo máximo que yo pude haber llegado. Casualmente, en la noche del día, es el día de mi cumpleaños. Yo creo que el universo va a conspirar para que todo salga bien. Me gustaría
no solamente verme físicamente, sino sentirme que esa es mi noche. No, no tengo como una imagen exacta de lo que yo quisiera. Siempre me estoy dando a llevar por la actitud que yo tenga ese día. Pero lo más importante es que me vea completamente natural. Que no me vea como muy fuerte ni nada por el estilo. Es simplemente yo.